legado de Raimundo Capetillo, el primer actor que conquistó al público. Los restos del actor ya fueron cremados. Lamentablemente, la noche de este domingo 12 de julio, murió el primer actor Raimundo Capetillo a la edad de 76 años, víctima del COVID-19. Esta mañana sus restos ya fueron cremados, dejando a familiares, amigos y admiradores con un gran dolor por su partida. El medio artístico se viste de luto con el fallecimiento del primer actor Raimundo Capetillo, quien además fuera uno de los galanes más cotizados en la década de los 70 y 80. Tras una intensa lucha contra el COVID-19 que lo mantuvo hospitalizado varios días, en los últimos años el histrión perdió la audición del oído derecho y había enfrentado problemas con el movimiento de su cara, por lo que en el 2019 le realizaron una cirugía craneal para extraerle un tumor, la cual le generó depresión pero había salido adelante. Raimundo Sánchez Capetillo nació el 1 de septiembre de 1945 en la Ciudad de México. Estudió la carrera de economía y fue maestro de inglés. En el terreno de la actuación debutó en 1969 en la cinta Rosas Blancas para mi hermana negra. Le siguieron otras 5 películas, aunque donde más se desenvolvió fue en el teatro con más de 25 obras y la mayor popularidad la alcanzó en la televisión con 35 telenovelas, entre las que más destacaron Muchacha Italiana Viene a Casarse, Mamá Campanita, La Fiera, Cadenas de Amargura, Marisol, Mujeres Engañadas, El Manantial, Pasión y Mentir para Vivir, entre otras. También participó en infinidad de capítulos de Mujer Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho. Además, fue un importante activista político con cargos como subdelegado de Desarrollo Social de la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y en el 2000 se lanzó como candidato al Senado por el partido político Democracia Social. Tener de ahora en adelante. Tener de ahora en adelante.